Probando, probando, grabando aquí Fencast. ¿Con quién? ¿Con quién estoy hoy? Con Omar Palermo. Omar Palermo Torres, ¿directamente desde dónde? De aquí mismo, de Mayagüez. Mayagüez. So, la primera pregunta, que es la que le hago a todo el mundo, es ¿cómo te involucraste en las artes? Eso fue más o menos cuando yo estaba en segundo o tercer año de universidad. 2009, diría yo. Empecé a tomar una clase de el cuento en Hispanoamérica. Y entonces allí fue que ya me interesaba la literatura desde antes, pero desde ese momento me interesó desde el punto de vista del autor, o sea, de ser un escritor como tal. Y en el 2009 fue que comencé a escribir mis primeros cuentos. ¿Alguno de esos se encuentra en lo que es hoy día Kerosene o Brea? Hay algo, bueno, los cuentos que están en Kerosene fueron los cuentos que yo escribí desde el 2009 hasta el 14, si no me equivoco. Sí, hay algunos allí, hay otros que no, porque pues no cumplían con los estándares de lo que yo esperaba para el libro, y pues esos cuentos los saqué. Pero sí, la mayoría están allí, fueron productos de esos primeros años. ¿Cómo fue? Siempre tú empezaste entonces por el short stories, Sí. ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la poesía? Bueno, la poesía yo me la puse como un reto, mayormente, ¿no? Siempre me ha gustado la poesía, pero si fuera a escoger uno de los dos géneros literarios, me iría más por la narrativa. Empecé a escribir poesía como para retarme, ¿verdad? Para decir, vamos a ver qué sale de este intento. Y todos los poemas que yo escribí en ese momento están en mi poemario País Fantasma. Pero sinceramente ya no estoy escribiendo poesía. Me estoy concentrando, bueno, me concentré en la publicación de Brea, que salió hace poco, este mismo año, en el 2018, y ahora me estoy concentrando en la escritura de una novela. Y eso me va a tomar tiempito, así que estaré un poquito alejado de la poesía por el momento. Gacho. ¿No te interesaría quizás como que mezclar un poquito de eso ahí? ¿O no tiene nada que ver con la narrativa? No creo, por el ¿No? momento no. O quizás la manera en que escribes Claro, haga que hay pegue. libros que son híbridos, ¿no? Que mezclan narrativa con poesía. Por el momento no se me ha ocurrido una idea así, aunque lo he visto. Pero quién sabe. En el futuro. Obligado. La novela, ¿se puede decir algo de ella? La novela se ambienta en un lugar que ya estaba presente en los libros, en los cuentos de Kerosene y en algunos cuentos de Brea. Es el sitio que se llama La Polvareda. Y es como una alegoría de lo que, de nuestra sociedad, de la sociedad puertorriqueña. Ahí yo recojo cuáles son los problemas que tienen esos personajes en esa sociedad estancada, siguiendo más o menos los pasos de Manuel Zeno Gandía, ¿verdad? No es que vaya a escribir una obra igual a la de Zeno Gandía, porque jamás. Pero sí estoy tomando ideas de él, muchas ideas de Enrique Laguerre. ¿En cuestión a técnica o temática? Temática, mayormente. En cuanto a técnica, pues puede ser que se escape alguna que otra cosita, pero más bien de forma inconsciente. Si fuese a ponerle algún, porque yo sé que Kerosene pues tiene algunos cuentos que son más regulares a la vida, otros no tanto, o por lo menos en cuestión de que la gente lo considera tabú, qué sé yo. Brea también, País Fantasma tiene ciertas cosas que comparte con eso, pero la novela, ¿es también por ese mismo rumbo o tiene como que algún género en específico? Decir, ahora no, te dejó el slice of life, cosas así. En la novela yo mezclo algunos elementos del horror con los de la literatura fantástica también, ¿verdad? Para que tengas una idea de qué trata, es de este personaje que es maestro y le ofrecen un empleo en una escuela rural. Él está en pleno, ¿verdad? En pleno siglo XXI, un maestro recién graduado en el 2018, y entonces se va hacia ese pueblo y llega a la Polvareda. Pero sucede que el camino es muy estrecho y por ahí no entran carros. Solamente entran personas a pie, y como es un pueblo muy pobre y muy pequeño, nadie se interesa por él. Es como una leyenda urbana en el campo, por así decirlo, ¿no? Y entonces él se adentra en ese lugar y se da cuenta que allí no pasa el tiempo.
Las personas viven atascadas en el 1940. No corre el tiempo. La gente, por así decirlo, es en parte inmortal. De la única forma que mueren es que una persona mate a otra o sufra un accidente. Pero de lo contrario, si tú tienes 18 años y te quedaste atrapado en la polvareda, pues tendrás 18 años el resto de tu vida, haciendo lo mismo todos los días. Entonces, cuando él intenta salir, se da cuenta que no puede, que se quedó atrapado allí. Y es esa lucha, ¿no? Con este maestro que tiene una visión redentorista, con esas ansias de salvar a la sociedad, cómo él va batallando contra ese sistema. Y pues digo que es una novela alegórica porque se puede comparar con lo que pasa a un maestro normal en un día común y corriente en la escuela, por así decirlo. Exacto. Especialmente uno que se queda estancado con el mismo tipo de comunidad y eso. Además de los cuentos, poesía y novela, ¿hay algún otro medio que te gustaría explorar? Me Sea gustaría el teatro. el teatro. Me ¿Por qué? gustaría escribir obras de teatro y que se representen y, si es posible, dirigir las obras de teatro. Obviamente no tengo mucha experiencia allí en cuanto a la dirección y lo que conlleva, ¿no?, el trabajo del teatro como tal, pero sí me podría aventurar a escribir una obra de teatro. Eso sí, eso sería lo próximo después de la novela. Que novelas, ¿como cuánto tú crees que te queda, si fuese a decirlo así, porcentaje? Bueno, yo he escrito ahora mismo tres capítulos. Hoy empecé el capítulo cuarto. Son capítulos cortos. Yo no espero que la novela sea un novelón de estos, ¿verdad? Bien, bien grueso. Yo la estoy tomando como un ejercicio. Me estoy retando. Estoy saliendo de esa zona de confort. Pero yo voy a seguir escribiendo la novela hasta que no dé para más. Hasta que yo diga, mira, aquí la voy a terminar, va a ocurrir esto. Hasta ahí la dejo. No quiero forzar mucho, ¿verdad? Porque a veces uno se impone unas metas que no son realistas. Por ejemplo, decir, no, voy a escribir una novela de 500 páginas. Pues, puedes escribirla de 500 páginas, pero a lo mejor no sale como tú la quieres. Exacto. Así que, después que tenga 80 páginas o más, ¿verdad? Porque casi siempre las personas dicen, no, una novela tiene 80 páginas. Pues, partiendo de eso, pues, si tiene más de 80 páginas, yo estoy contento. Estoy contento con ella. Y siempre y cuando, ¿verdad?, comunique lo que quiero comunicar con la novela. Obligado. Porque hay mucha gente que la espera. Yo la prometí hace mucho tiempo y hay gente que espera la Hay que novela. llegar a una cierta expectativa, Sí, entonces. exacto. Después de eso, quizás meterte al teatro. Exactamente. Aventurar en el teatro, ¿verdad? No como actor ni nada por el estilo, simplemente como escritor de obras de teatro y para mí sería un honor que se representaran esa obra. ¿Ya tienes como que alguna idea flotando para eso? Por el momento no. La idea que tenía era la que estoy trabajando con la novela, pero entonces yo decidí que era más propio para una novela más que para una obra de teatro. Nice. Si fuese a decirme qué es lo que te inspira o algunas influencias que tengas. Influencias de cuentistas, por ejemplo, Horacio Quiroga, Rosario Ferré. Influencias más bien en la novela, te podría decir Manuel Senoo Gandía, Juan Rulfo. Hay algo de Juan Rulfo en La Polvareda. ¿Ese va a ser el título por ahora? Por ahora y hasta que termine, porque ya me comprometí. Ya me comprometí. Pero sobre todo, no estos novelistas puertorriqueños que trataron ese tema de la metáfora de la enfermedad en nuestras letras. Sobre todo Manuel Senoo Gandía, principalmente, ¿no? Y Enrique Laguerre, porque fueron escritores que hablaban sobre la vida del jíbaro en el campo. Entonces yo tengo que empaparme de eso, porque los personajes están atascados en el 1940. Exacto. ¿Vas a usar o tienes pensado usar como que el lenguaje que usaban y todo? Fíjate, no. No. Lo vas a poner más al día de hoy, no sé. Por dos razones. Primero, porque quiero que la obra llegue a un público amplio, ¿verdad? A veces, pues te voy a hablar de mi experiencia como maestro. Cuando yo enseño la carreta, por ejemplo, los estudiantes no entienden. Porque ya es, ¿verdad?, es un lenguaje que se está olvidando poco a poco porque pertenece a nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces busqué la forma de explicarlo en la novela y entonces la explicación que doy en la novela es que como ellos llevan tantos años viviendo allí, yendo a la escuela todos los días, pues la sociedad sí se ha educado en cuanto a las materias, pero no tienen una educación moral. O sea, no tienen una educación como que los lleve a ser buenas personas en sociedad. Saben el contenido,
pero una educación social y moral no la tienen. Que además estás cuestionando entonces ahí lo que dijiste, la moral. Y obviamente no, porque yo me puse a pensar y yo dije, mira, yo no puedo recrear un lenguaje que incluso hasta para mí es muy distante ya. Exacto. Yo podría, ¿no? Incluir algunos rasgos del español de Puerto Rico, pero no sería lo mismo. Y entonces pues me inventé esa excusa dentro de la novela para entonces utilizar un lenguaje que llegue a más personas. ¿Cómo tú describirías tu proceso creativo? Completamente desorganizado. Aunque me estoy organizando ahora. Me estoy organizando porque, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno escribe un cuento, que es un microcosmos. Por ejemplo, cuando yo escribía un cuento, a veces me venía a la mente el personaje, la idea, el título. Y yo decía, pues me voy a sentar y lo voy a escribir ahora. Y eso era ahí automático. Exacto. Cuando ya salía el cuento, que yo lo tenía, lo guardaba. Y entonces cuando yo tenía en mente publicar, me sentaba y revisaba todos los cuentos de Exacto. cantazo. Pero una novela, no puedo darme el lujo de hacer eso. Exacto, es un monstruo ya. Tengo que anotar quiénes son los personajes. Incluso he tenido que volver a mis libros, a Querosén y Sí, a porque está Brea, porque tengo personajes allí. conectándolo todo. Y entonces necesito, ¿no?, saber cómo se llamaba, cuántos años tenía, si tenía hermanos, qué había dicho, qué no había dicho, para que entonces todo concuerde Exacto. con lo que ya estaba escrito. Entonces, cuando hiciste poesía, ¿fue más o menos el mismo proceso así medio Messi Sí, o? allí fue también desorganizado. Esto puede sonar a cliché, pero yo realmente escribo poesía cuando me nace. Yo no tengo la disciplina, ¿verdad?, de decir, ok, me voy a sentar y voy a escribir cinco poemas. No la tengo. No, no me nace. Puedo hacer eso con la narrativa, con la poesía, ¿no? Si me siento triste, si estoy deprimido, si estoy muy alegre, ahí sí puede que salga un poema. Si estoy frustrado, ¿verdad? Porque lo utilizo para canalizar esa energía y esas emociones. Pero por eso yo digo que no soy poeta. Yo soy más narrador. Entonces tú y yo somos los opuestos, entonces. Exactamente. Ya para mí, jugar un cuento y una novela. Ya. Sí. Antes lo que se me hacía fácil era como escribir un cortometraje, pero. ¿Cómo tú dirías que tu trabajo, o sea, tu literatura, es una reflexión de ti y de tus surroundings? Toda persona que me conoce sabe que en todos mis libros hay algo de mí. En Querosén, en Brea. Y no tan solo de mí, sino de la sociedad puertorriqueña en general, ¿verdad? Yo siempre que escribo, escribo pues, por el placer que me trae escribir, pero también no por la necesidad de hablar de unos temas de los cuales no se habla muchas veces, pues, por el tabú, porque simplemente pasamos desapercibido o viramos la cara, ¿verdad? Viramos el rostro. Pero a mí siempre me gusta, ¿no?, trazar esa línea entre la ficción y la realidad, porque tampoco me gusta mucho que las personas estén diciendo, ay, esto fue lo que le pasó a él, porque Sí, nadie exacto. tiene modo de saberlo, ¿no? Exacto. En caso si me pasó, lo sé, lo sabría solamente yo. Pero siempre hay algo del autor en sus libros, siempre hay algo de los libros en el autor, viceversa. Aunque sea como que algo que te. Aunque sea bien al garete, aunque sea de zombie, aunque sea un cuento así al garete, hay algo tuyo ahí. Siempre. Puede ser la más mínima molestia y de ahí surgió como que Exactamente. explotó una cosa completa, un proyecto entero. Tus pasados trabajos han tenido elementos de terror y de comentario social. ¿Por qué? ¿De terror? ¿O por qué has usado eso? Fíjate, siempre me ha gustado la literatura que trate esos temas de terror y el horror, porque yo pienso que para tú llevar un mensaje tienes que entretener primero. Sobre todo en este campo, ¿no?, de la literatura. Estamos viviendo en una sociedad sumamente acelerada, en donde todo es venta. Y no es que yo quiera vender mi libro, porque jamás me voy a hacer millonario vendiendo mis libros, tú lo sabes. Pero sí tengo que buscar la forma de llevar ese mensaje. Primero, que a mí me gusta todo lo que tenga que ver con misterio, horror, terror, ¿verdad? Esa atmósfera que te paraliza cuando lo estás leyendo. A mí me gusta, personalmente. Pero he aprendido que es una buena herramienta para comunicar el mensaje, porque te mantiene leyendo en todo momento hasta
el final porque quiere saber qué fue lo que pasó. Y entonces no utilizo ese medio para llevar ese mensaje a todos los lectores de qué está mal en la sociedad y qué estamos haciendo nosotros para mejorarla, que sinceramente pues no estamos haciendo nada si miramos a gran escala, porque los problemas que tenemos hoy día los tenía Manuel Zeno Gandía en el 1800 y pico, Tristemente. y así por el estilo. Pero se intenta. Exacto. ¿Alguna razón por qué particularmente el terror y no como que ciencia ficción o algo así? Simplemente, yo creo que más bien por gusto personal. Yo empecé a leer literatura fantástica cuando comencé a investigar para mi tesis. Ahí fue que leí Trance de Pedro Cavilla. Y leí también otros libros como Lego y otros pájaros raros de Tere Dávila. Bad Painting de Ana Lidia Vega. Y en todos ellos se utilizaba la ciencia ficción y el horror. Y yo dije, espérate, esto está brutal. Hay que sacarle provecho a esto. Y entonces funciona, ¿no? Como una técnica de mercadeo. Porque la gente, podrán decir lo que quieran, pero la gente lee lo que le gusta y quiere leer. Y a mí me pasa igual. O sea, a mí me podrán recomendar un libro mil veces. Si yo lo empiezo y no me gusta, no lo voy a terminar. Sí, ha habido gente que yo conozco que los quema a veces. En raras ocasiones lo he terminado. Pero he aprendido que la vida es muy corta para leer libros que no me gustan. Exacto. Así que si no me gusta, Pichar. lo tiro a un lado y Sí. sigo con el próximo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pregunta un poquito controversial, pero yo no. El estado de las artes en Puerto Rico, basándolo en tu experiencia, ¿qué me puedes decir de ¿El allí? estado de qué, perdona? De las artes en Puerto Ah, Rico, bueno. basándote en tu experiencia. Estamos labrando un terreno sumamente árido. Expande. Estamos tirando semillas donde no llueve, por decirlo así. Es sumamente difícil. El gobierno no respalda la arte, ¿verdad? Y cuando hablo del gobierno, en sentido general, porque sí hay personas que lo hacen. Pero en Puerto Rico yo no veo ese respaldo a las artes como lo vi, por ejemplo, en España. Uno de mis escritores favoritos es Carlos Ruiz Zafón. Y da la buena suerte que cuando fui a España, la novela acababa de salir. Fen, yo vi promoción de esa novela donde tú no te imaginas, hasta en baños. Diablos, like flyers y billboards y Sí. cosas así. Damn. Hasta en baños, guaguas públicas, en el metro, en la televisión, en la radio, en todas partes, un bombardeo continuo. Sí. Y no estoy diciendo que todo el mundo lea en España, porque es mentira. No todo el mundo lee en España. Pero hay una cultura del libro. Hay librerías, siempre están llenas. La gente se interesa por la lectura, etc. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí el mundo literario está controlado por las editoriales más famosas del país. Y le siguen publicando a los mismos, a los mismos, a los mismos. Y si eres nuevo, necesitas una buena pala. Esa ha sido mi experiencia y mi percepción de cómo están las artes en Puerto Rico. Entonces, ahí es que uno se pregunta, ¿qué vale más? ¿Un escritor nuevo que tal vez tiene una buena contribución? ¿O un escritor que tiene nombre y a lo mejor no está publicando algo tan bueno y se lo publican como quiera? O quizás estás reciclando lo mismo otra vez. Y llega a ser frustrante, ¿no? Porque Sí. entonces tú sientes que estás navegando en contra de la corriente. Y mira, yo no tengo problema con que me rechacen un manuscrito. A mí me rechazaron Kerosene la primera vez. Antes de publicarlo con la editorial de EDP, a mí me lo habían rechazado. Pero para mí vale más que me lo rechacen a que yo envíe un mensaje y nunca me lo contesten. Sí, que te dejen en visto y Exacto. Porque eso le pasa a todo el mundo. A muchos escritores famosos les rechazaron manuscritos también, en algún momento. Pero siempre hubo como que, aunque sea un no. Exacto, exactamente. Pero está difícil el panorama. Sí. Ya se sabe, bueno, por lo menos yo lo sé, pero que tú eres autor independiente. ¿Qué pros y contras has encontrado haciéndolo así? Lo bueno de ser escritor independiente es que tú tienes absoluto control y dominio sobre tu obra. Tú puedes decidir qué foto le vas a poner de portada, qué dibujo. Si no le quieres poner ninguna portada, pues no se le pone nada. Tienes el control de qué cuentos vas a incluir, qué cuentos no, cómo lo quieres decir, de qué tema quieres hablar. Yo pienso que muchas veces con las editoriales pues no existe, ¿no?
esa misma flexibilidad. Mm Aunque sí hay editoriales que son bastante flexibles. Cuando yo publiqué Kerosene con EDP, ellos me dejaron seleccionar la foto de portada. Yo mismo edité mi obra. Ellos simplemente no se encargaron del montaje. Que hay editoriales que sí te lo permiten, pero hay otras que no. Esa sería, ¿no?, la mayor ventaja de ser un escritor independiente. Además de que si publicas con Amazon o con Lulu o con cualquiera de estas plataformas, tú tienes el mercado libre con todo el mundo. Cualquier persona que quiera tu libro lo puede mandar a buscar desde ahí. Exacto. Y no tienes que preocuparte por enviar el libro ni nada por el estilo. En cuanto a lo negativo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El estigma que muchas veces se le tiene a los escritores independientes. Ah, pues el escritor independiente no sirve. O no está a la altura. Todo el trabajo de promoción, distribución, mercadeo, lo tienes que hacer tú. Ya, cae sobre un. Por eso muchas veces, ¿no?, las obras de los escritores independientes no se conocen en algunos lugares, porque imagínate, yo no puedo estar viajando para San Juan todos los fines de semana, yo tengo un trabajo a tiempo completo. Exacto. Entonces, allí es que está el obstáculo, mayormente. Tú te tienes que hacer cargo de todo. Una solución o una sugerencia que yo le daría a los escritores independientes, a los nuevos, es que formen sus colectivos y que se ayuden. Vayan formando sus colectivos y si en algún momento yo no puedo ir a dejar mis libros, pues algún miembro del colectivo puede ir y los deja por mí. Y Exacto. así por el estilo, ¿no? Crear estas asociaciones, porque aquí, por ejemplo, en el área oeste, son bien pocas las editoriales. Y son aún más pocas las editoriales que le abren paso a los escritores nuevos. Siempre tienen como que esa bajera, supongo. Exactamente. ¿Cuál ha sido la mejor o peor experiencia que has tenido por ahora? En el mundo literario, O de las dos. la mejor experiencia, sin duda, fue publicar Kerosene con EDP, University. Porque fue como ese despertar, ¿no? Cuando uno dice, mira, tú eres bueno, estás haciendo algo bien. A lo mejor a ti no te guste mucho porque, yo no sé si a ti te pasa, pero a veces yo escribo y yo digo, pero esta porquería, ¿dónde salió? Y después lo leen las personas y dicen, pero es que está. Y no está mal, ¿verdad? Porque uno tiene que ser, Sí, a veces uno cuando. estricto con lo Sí, que uno escribe exacto. para que, para hacer las cosas bien. Yo diría que eso fue lo mejor. Lo peor, y da risa, y de hecho nos reímos, fue que fui con Luis Rodríguez, compañero también, que le escritor. Tú lo conoces. Él Híjole, estaba en la presentación ¿en en la dónde? casita. Sí, okay. Estaba conmigo y con Patrick allí. Fuimos a una presentación en una librería en el área metro y no fue absolutamente nadie. Nadie. Y Ya, pero obviamente nos reímos, ¿no? Porque sí. pues, qué diantre, ¿qué vamos a hacer? Pero fue frustrante también. No se olviden, o sea, un viaje. Ahí ya viene fácil Con un que hubieran dos poquito personas, yo me conformaba, pero nadie, más. absolutamente nadie. Y Chachi. entonces ahí es que uno ve cómo se refleja, ¿no?, todo el desdén que sienten por los escritores independientes, el estigma que hay con todos los escritores independientes, la falta de apoyo al arte, ¿verdad? Porque si fuéramos a hacer una presentación de un libro de Harry Potter, por ejemplo, yo te aseguro que eso se llenaba. Obligado. Te lo aseguro. Pero, ¿verdad? Un escritor del patio, compitiendo, si es que se puede usar la palabra en ese contexto, con una Exacto. presentación de Harry Potter, pues la distancia es mucha. Exacto. Puede presentarlo a alguien que no está ni relacionado a los libros y se llena. Exactamente. Chach. Como que un búsculo o algo así. Se llena. Por eso la importancia, ¿no?, de apoyar a los escritores nuevos. Y a los viejos también. Porque los viejos están donde están porque Por la gente algo. los apoyó y porque los jóvenes seguimos apoyándolos. Pues eso es lo mismo que yo espero de los escritores más experimentados. Que nos apoyen a nosotros también. ¿Cuál tú dirías que es tu meta con tu trabajo? Que la gente me lea. A tal punto de que estoy pensando vender mi obra al costo. A tal punto. Yo lo que quiero es que la gente lo lea. Eso es todo. No es ganar dinero, porque tú sabes que con esto no se gana dinero aquí jamás. Pero que la gente lea y que la gente sepa quién yo soy. No por vanidad, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. Sino porque yo estoy
escribiendo, estoy dando de mi tiempo, estoy creando arte para crear conciencia a la vez que lo hago. Y yo pienso que si mi obra no se lee, estoy haciendo mi trabajo en vano. Mi vocación la estoy haciendo en vano. Mejor que lo lean antes que ya no esté aquí. Exactamente. ¿Qué más? Ya dijiste que estabas haciendo ahora la novela, después quizás teatro, ¿no? Sí. Además de eso, ¿algo más que tengas en mente en el futuro? Bueno, continuar mi estudio en literatura. ¿Doctorado o otra maestría? Doctorado. Doctorado. Doctorado, sí. Gotcha. Quisiera seguir con lo mismo, ¿no? Quisiera seguir con la literatura puertorriqueña. En muchas ocasiones digo o pienso, mira, ¿sabes qué? No voy a estudiar nada. O me voy a estudiar otra cosa. Pero siento que estoy traicionando a mi país. Y me estoy traicionando a mí con lo que realmente me gusta. Así que si en algún momento decidiera no estudiar literatura, me iría entonces por la pedagogía, que es otra De tu vocación. de mis grandes pasiones y vocaciones, ¿verdad? Sobre todo por la facilidad que tiene la pedagogía o la educación para abrir mente, que eso es lo que se necesita ahora. Y buscar a través, ¿verdad? De esos estudiantes que tienen una mente más abierta, crear una sociedad más equitativa, que todavía hace falta. Bastante. Esa es mi filosofía educativa, ¿verdad? Yo soy maestro de español y enseño cuanta cosa me dice el currículo que tengo que enseñar. Pero cuando se trata de crear conciencia con los estudiantes, pues ahí yo me desvivo, me desbordo en ánimo y en ganas y en todo lo que se necesite para crear conciencia. Así lo hice cuando fui TA aquí en la universidad y así lo seguiré haciendo. Nice. Además de eso, anything else you want to add? O que quieras mencionar ahí, no sé. Quisiera recalcar eso, ¿no? De que las personas tienen que buscar nuevos horizontes y darse la oportunidad de leer otras cosas. Yo siento que seguimos estancados en lo mismo. Sí, lo que dice el canon. Exacto. Y que los programas de literatura siguen siendo lo mismo. O sea, yo entiendo, ¿verdad? Que se tienen que estudiar los clásicos. Porque, ¿verdad? Para que me entiendas, cuando yo empecé a enseñar la resaca en la escuela donde yo trabajo, a mí me encanta la resaca de Enrique Laguerre. Pero entonces yo pensaba y decía, ¿por qué no se estudian libros que sean más a tono con, ¿verdad? Con los estudiantes, que ellos se interesen más por esos libros, etcétera? Exacto. Libros contemporáneos. Pero entonces después también me puse a pensar y dije, no, esto no puede pasar. Porque si entonces eliminamos la resaca, los estudiantes no van a poder crear esa conexión entre lo que pasaban los puertorriqueños bajo el dominio español con lo que pasan los puertorriqueños ahora bajo el dominio norteamericano. Básicamente lo mismo. Aquí lo único que ha cambiado es la figura esa paternalista, ¿verdad? El padre. Antes éramos de España, ahora somos de Estados Unidos. Y entonces yo dije, no, los clásicos, tenemos que seguir enseñando los clásicos. Pero hay que abrir las puertas también para los escritores contemporáneos. Que hay un balance. Haya un balance, exactamente. Entonces, según nosotros, tuvimos que leer a los escritores más viejitos, los veteranos, o tenemos que leer los clásicos para aprender e imitar, pues yo esperaría también que los escritores más experimentados se den la oportunidad, que vayan a las presentaciones, que lean, que busquen información. ¿Verdad? No, no todo el tiempo podemos estar en ese pedestal pensando que lo que nosotros escribimos es lo mejor. Porque escritores mejores que yo hay por todas partes, en cada esquina. Y yo pues Totalmente. trato de crear ese balance, de darle la oportunidad a los nuevos y a los viejos. Y yo creo que todo el mundo se debería mover a eso. Y es cuestión de experimentar y darle break a las cosas. Claro, si ya Como todo está dicho. tú dijiste ahorita, si no te agrada lo que estás leyendo, pues lo puedes echar a Claro, yo perder invito a todos esos escritores experimentados y nuevos, a todo el mundo, a que vayan a las presentaciones. Si yo no te convenzo en la presentación, no compres mi libro y soy feliz, That's it. pero fuiste. Y eso es más importante.
¿Dónde te consigue la gente que quiere los libros? Me pueden buscar en Facebook, aparezco así mismo mi nombre completo, Omar Palermo Torres. Me pueden buscar, mis obras todas están disponibles en Amazon. Escriben mi nombre completo y el título de la obra, Omar Palermo Torres, País Fantasma, Brea, Kerosene, y te aparece la obra. Me pueden conseguir por allí también, me pueden conseguir en Instagram. Mi nombre de usuario es Omar PT, el underscore, escritor. Y allí está mi cuenta de Instagram, ahí yo posteo las entrevistas que me hacen, las fotos que me toman en las presentaciones de libros, las promociones, cuando el libro está en especial. Esa yo diría que es mi cuenta más activa de escritor. Facebook, pues siempre tiro las promociones por allí, pero es más personal. Por Instagram, pues allí está todo. Ahí es lo más literature related. Exactamente. Gotcha. Okay. Anything else before we close? ¿No? Seguro. Todo está dicho. Exacto. En la literatura, aquí no, porque, Estamos ¿la? Porque aquí se escapan detalles, pero en la literatura sí todo está dicho. check entonces. Fencast con Omar Palermo Torres desde Mayagüez, 27 de septiembre 2018, out.